mis amos, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tus vacíos, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Gracias por ser este buen pastor que da la vida por las ovejas. Te alabamos y te bendecimos, hostia pura, santa e inmaculada. Seas por siempre bendita y alabada. Te damos gracias, Señor, porque siempre te anticipas a nuestras necesidades. Gracias porque estás sabiendo de antemano lo que hoy nos vas a regalar. Y nosotros en fe queremos ya recibirlo. En fe queremos abrir nuestro corazón. Queremos disponernos a la acción de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Hostia pura, santa, inmaculada, seas por siempre bendita y alabada. Gracias, Señor, por todo lo que vienes haciendo con cada uno en esta historia personal. Que aunque a veces con rebeldías y caprichos nos enojamos, nos enfriamos, parece que nos cansamos, pero tú estás siempre ayudándonos, fortaleciéndonos, siempre al lado nuestro, animándonos con tu presencia, con tu palabra, con los sacramentos. Te alabamos y te bendecimos, hostia pura, santa, inmaculada, seas por siempre bendita y alabada. ¿Y cómo vamos a poder empezar este momento de adoración sin invocar la presencia del Espíritu Santo? Qué bueno es, hermano, que vayas llamándole con tu palabra, con la palabra que te nazca desde el fondo de tu ser. El Papá del Cielo es un Padre amoroso que espera quizás
una simple palabra o un gesto de su hijo que lo necesita. Pórtate como hijo delante de tu Padre. Pídele que te dé el Santo Espíritu, ese amor que hay entre el Padre y el Hijo, el amor entre el Hijo y el Padre, el Espíritu de ambos, el don de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, don de Dios a los hombres, ven a habitar en nosotros, ven a hacerte cargo de nuestros corazones, ven a llenarnos de tu presencia y ven a dirigir esta oración. Espíritu Santo, que tú sabes mover nuestros corazones, sabes mover nuestra inteligencia, aquí estamos, postrados en adoración. Queremos reconocerte, Espíritu Santo, aleteando sobre las aguas de nuestras muertes personales, de nuestras imperfecciones. Aletea sobre nosotros, Espíritu Santo. Danos el don de poder abrirnos al amor del Padre y del Hijo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios.
Te necesitamos, Espíritu de Dios, para poder escuchar la voz del buen pastor, para poder discernir de entre tantas voces cuál es la del buen pastor. ¿Qué advertencia nos has hecho en tu palabra, Señor? Nos has dicho, cuidado con los ladrones y asaltantes. ¿Quiénes son estos ladrones y asaltantes? Muchas veces están dentro nuestro. Porque es ladrón aquel que me roba la paz, el que me roba la gracia, el que destruye la unidad. Muchas veces los asaltantes están en mí, Señor, cuando soy egoísta, cuando no amo, cuando dejo de ser generoso, cuando discuto, cuando peleo, cuando estoy resentido, cuando no te busco, Señor. Ah, estos asaltantes me han quitado la gracia, me quitan la amistad con vos, Señor. Y están esos terribles asaltantes y ladrones en la familia, Señor. Cuando hay malos entendidos, discusiones, cuando hay problemas por el alcohol, por el dinero, problemas por la conducta, las relaciones entre los esposos, en las parejas, con los hijos, perdemos la paz, la armonía, el equilibrio. Perdemos tu presencia, Señor. De estos ladrones, ven a liberarnos, Señor. Ven, buen pastor, queremos seguir tu voz, queremos convertirnos, queremos adorarte en verdad, Señor. Ven, 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 Señor, ven. Ven, pastor bueno, haz oír tu voz con fuerza para que te podamos seguir, Señor. Ay, buen pastor que conoces tus ovejas, entra a nuestro rebaño, ven a nuestros hogares, muéstranos esos lugares oscuros que hoy quieres sanar, que hoy quieres liberar, que hoy quieres marcar con una presencia divina. Ven, buen pastor resucitado. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Me guía a arroyos de tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo.
Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gracias, Señor, por este consuelo, por esta tu palabra que nos invita a vivir en tu casa. Como si nos dijera que hoy quieres hacer ese admirable intercambio. Desde las casas de cada uno, tú quieres ahora que vivamos en tu casa. Tú quieres que nuestras casas sean un hogar donde tú también tengas un lugar. Bendito seas, Señor. Gracias por hacerte uno más de los nuestros. Gracias por venir a vivir en medio de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras relaciones humanas. ¡Qué grande que es tu amor, Señor! Bendito. ¡Qué corazón amoroso de padre y de pastor! Que deja ese lugar en el cielo para hacerse uno más en medio nuestro. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria a ti, Señor. Jesús de Nazaret. Te bendecimos y te alabamos. Te abrimos nuestras puertas, nuestros corazones, para que nos muestres qué es lo que hoy quieres sanar en medio de nuestras relaciones humanas. Ven, sigue llegando a nosotros, sigue manifestándote en medio nuestro. Ven, buen pastor resucitado. Queremos escuchar estos silbidos amorosos que vayan, Señor, sanando nuestras heridas, que vayan abriéndonos al perdón. Cuánta necesidad de perdón. Cuántas veces nos hemos mentido de que ya he perdonado, de que ya he olvidado, pero tu presencia hoy me está diciendo que necesito abrir más aún mi corazón para alojar el perdón de tu amor en mi vida. Ven, pastor eterno, ven a llenar estos huecos de mi corazón, ven a llenar estas carencias de mi afectividad, ven a llenar estas carencias de mi carácter que no sé controlar, ven a hacerme reconocer dónde están mis defectos, cómo necesito ser sanado, cómo necesito abrirme incluso a la sanación que me pueden estar ofreciendo mis hermanos, mis familiares. Ablándame el corazón en esta adoración. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Thank you.
Porque aquí está el buen pastor, ese que te ha llamado para hacer algo grande contigo en esta adoración. Abre tu corazón y disponte a mostrarle su interior. No tengas vergüenza, no tengas temor. No importa qué manifestación física puedas sentir, Él te quiere sanar por completo. Quiere mostrarte la causa de ese mal carácter, la causa de esa debilidad que se manifiesta en un pecado reiterado. Quiere mostrarte la causa de esas enemistades constantes. Quiere mostrarte la causa de esa depresión, de esa ansiedad, de esas faltas en las relaciones con tus prójimos, esos momentos que parece que no sos dueño de vos mismo. El buen pastor conoce las causas. El buen pastor conoce a las ovejas. Y la prueba está en que ha dado la vida por ti. Ese sufrimiento no es de Dios, porque su yugo es suave y su carga liviana. Si estás llevando un peso más allá de tus fuerzas, abre tu corazón hoy aquí ante la presencia de tu buen pastor y dile que te muestre verdaderamente cuál es tu cruz, no la que te has inventado, la que has fabricado, o esa que te encaprichas en llevar. Mi yugo es suave y mi carga liviana. Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. ¿Y tú quieres seguirme? ¿Y tú me abres tu corazón para que yo te indique dónde están los pastos adecuados? Dímelo con tu corazón. Hoy quiero oírte. Quiero escucharte pedírmelo. Aquí estoy, al alcance de tu mano. Y estás delante mío porque te he traído con estos silbidos del amor.
confía, confía en mí, déjame sanarte, déjame hacerte sentir mi presencia. Y yo te digo, hermano, aprovecha este momento de adoración, aprovéchalo y gózalo, porque el Señor te regala todos tus sentidos para gozar su presencia. Te regala toda tu capacidad humana para experimentar su presencia divina. Gracias, Señor, por semejante demostración de amor. Ven, Señor Jesús. Ven, Pastor bueno. Ven a darme eso que necesito. Gracias por lo que estoy sintiendo y gracias por lo que te estás manifestando. Para ti también, hermano, que aunque estás lejos de este lugar, el buen pastor te tiene muy en cuenta y sabe muy bien a dónde está la causa de tu herida. Tu Señor, necesitamos que tus ovejas sean pastoreadas. Si has elegido hombres encargados de este ministerio, has llamado a algunos para que sean particularmente pastores, tus ministros sacerdotes, Señor. Y vos sigues llamando y sigues invitando, porque no quieres que tus ovejas se queden sin pastor. Acá hay sacerdotes entre nosotros. Hay dos mamás de sacerdotes. Hay hermanos, hermanas, cuñados, sobrinos, familiares, amigos. Y somos testigos de cuánta gracia, cuánta dicha y felicidad hay en la familia de los sacerdotes. Por tu gracia, Señor. Y de las familias salen los sacerdotes.
suscita sacerdotes entre las familias de los que estamos participando aquí en esta adoración y de los que están participando desde sus casas, Señor. Inspírales que tengan la audacia propia de quienes han movido del Espíritu Santo, para que les pregunten a los jóvenes de su familia, sin temor, sin prejuicio, sin discriminarlos, porque es el Señor el que llama, que les pregunten: ¿quiere ser sacerdote? ¿Quiere participar en el pastoreo de Jesús en las almas? Mueve, Señor, a las familias. Suscita el deseo de que sean sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, los jóvenes de la parroquia sacerdotes, Señor. Sigues llamando a los jóvenes, Señor. Y si alguno que está presente o está escuchando, mueve su corazón, Señor, ahora. Tu espíritu puede mover, sí, Señor. Ay, ay, ay. Señor, los corazones, llama de nuevo, sí, Señor. Confírmanos en nuestro llamado. Sí. También nosotros, los ya llamados, necesitamos confirmar esta elección. Queremos escuchar tu voz que nos vuelve a decir: sígueme, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Sígueme, tú sígueme, yo te haré pescador de hombres. Dejarlo todo y seguirme. Yo te haré pescador de hombres. Solo dime que sí, y yo me encargo del resto. La valentía, Señor, la valentía, el coraje para seguir siempre. Danos un corazón generoso, entregado a ti, un corazón que no mida las barreras, solamente te siga a ti. Cuánta necesidad de amor hay en tu corazón. Yo sé cuánta necesidad de darse a los demás. No temas. Conmigo puedes hacerlo.
solo ábreme tu corazón. Deja que yo sea el centro de tu vida, el centro de tus emociones, el centro de tus pensamientos. Deja ahora todo lo que te impide escuchar mi voz. Déjalo ya y escucha solo mi voz. Sacerdote llamado un día por el Señor a servirte en las cosas de Dios, tomo en nombre de todos los sacerdotes la autoridad que me da el orden sagrado para dirigirme a ti, hermano, que me escuchas. Un día nosotros hemos sido llamados y muchos teníamos proyectos humanos. Bastó que Jesús pasara y escucháramos esta palabra
para en aquel momento dejarlo todo y seguirlo. Pero bien sabe el Señor a quienes ha llamado. Bien sabe que nos da un tesoro enorme y tiene que estar metido en esta vasija de barro de nuestro ser humano, de nuestro ser hombres, pecadores ilimitados. No quisiera que te vayas de esta adoración sin pedirte perdón en nombre de los sacerdotes que te han ofendido, que te han maltratado, que no te han valorado, que te han discriminado, que te han escandalizado. Porque delante del sumo sacerdote aquí presente, también tu corazón necesita ese perdón. Necesita dar ese perdón y recibirlo. Yo te pido perdón en nombre de todos los sacerdotes que no hemos sido fieles a este llamado. Y te suplico, hermano o hermana, en este día, que ores por nosotros, porque también los sacerdotes necesitamos sanación y liberación. No te asusten todos los pecados que veas de tus sacerdotes. Yo he dado mi sangre por los pecados de ellos y por tus propios pecados. Solo quiero que me reciban de nuevo. Recíbanme de nuevo. Perdónense y ámense como hermanos los unos a los otros. Y por las veces que tú has usado mal tu lengua para hablar de sacerdotes, también abre ahora tu corazón para que el Señor te perdone. Abre tu corazón para que el Señor haga su obra de sanación también en tu conciencia. Tu pecado y el pecado del sacerdote dañan a la única iglesia. Repara este pecado. Implora el perdón de estos pecados. Yo los elegí para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Escúchame en el silencio de la oración. A ti también te estoy llamando. No pongas tu mirada en tus limitaciones. Yo elijo a quien quiero que me siga. María, Madre de los sacerdotes, acúnanos en tus brazos a los sacerdotes, para que experimentando el gozo de tu amor maternal, no busquemos otras complacencias que no sean las del sumo y eterno sacerdote. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y gracias, Señor, porque ante esta hostia santa consagrado por un sacerdote, gracias a estos hombres débiles y pecadores, tú sigues latiendo de amor en los sagrarios. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque no te fijas en la santidad de tus hijos para bajar a este poco de pan y este poco de vino.
Bendito sea, Señor. Alabado sea tu poder. Porque al ver esta hostia consagrada también por un pecador, podemos ver que tu poder supera cualquier pecado, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu elección, Señor. Gracias por tu amor desbordante, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre sagrado. Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, manifiéstate en esta adoración. Baja de este retablo, camina por este lugar, toca la cabeza y el pecho de los jóvenes que están aquí presentes. Llámalos a tu servicio, Señor. Llama a hombres que se entreguen de lleno a tu servicio. Toca también a esos que están siguiendo esta transmisión. Hazle sentir tu amor que supera todo amor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu elección, gracias por tu ternura. Bendito, bendito sea tu nombre glorioso. Alabado seas por siempre, Señor. Derrámate abundantemente en este lugar. Queremos recibir tu bendición. Queremos recibir tu unción. Queremos nosotros, los consagrados, recibir la confirmación de esta elección. Queremos recibirte de nuevo, Señor. Baja pronto a nuestros corazones. Haznos sentir la presencia inagotable de tu amor misericordioso por cada uno. Bendito, bendito y alabado sea, Señor. Toca de nuevo nuestras manos consagradas. Toca nuestro corazón para bendecirte. Toca nuestra mente para elegirte constantemente. Alabado sea, Señor. Te bendecimos en nuestros párrocos, te bendecimos en nuestro obispo, te bendecimos en nuestros religiosos, en nuestros monjes, en las religiosas. Te bendecimos, Señor, en nuestro Papa y en todos los obispos y sacerdotes del mundo. Ay, déjanos sentir tu presencia viva en nuestras vidas. Sí, Señor, hay una unción, es tu presencia que nos llena el corazón de alegría, Señor. Sí, Jesús, cambia nuestro ser, toca nuestro ser, llena de tu presencia viva y santa. Podemos ser igual. Si tú pasas por nuestras vidas, no podemos seguir siendo igual. Tenemos que reflejar tu amor, Señor, cambiando mi ser. Anuncio aquí, cayendo sobre mí, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo.
llenos de tu Espíritu Santo. Deja que ese fuego llene tu corazón y tu vida. Déjalo entrar al Señor. Sí, nuestras vidas no serán igual de ahora en adelante, porque son tuyas, Señor. Bendito seas. Gracias porque tu bendición está cayendo en nosotros. Gracias, Jesús. Bendito seas, Pastor Santo, Pastor Justo, Pastor Amoroso, Pastor de Luz, Pastor Sacerdotal, Pastor Eucarístico. Pastor que das la vida por las ovejas, Pastor que sana las heridas de la familia, Pastor que unes a las familias, Pastor que infundes amor, Pastor que das amistad, Pastor que nos muestras al Padre. Pastor que abandona las ovejas para buscar a la que estaba perdida. Pastor que se alegra cuando encuentra al que está perdido. Pastor que consuelas a los enfermos. Pastor que llamas a los jóvenes a seguirte y a ser ministros como vos. Pastor que das el pan de cada día, Pastor que perdona los pecados, Pastor que nos evitas caer en la tentación, Pastor que nos das la luz para seguirte, Puerta Santa del Cielo, Puerta del Amor, Puerta de la unidad, Puerta de la felicidad.
pastor puro que nos llamas a la pureza, pastor obediente hasta la muerte, pastor misericordioso, pastor tierno, pastor cariñoso, pastor que nos susurras voces de amor. Pastor que nos bendice desde el cielo. Bendición eucarística nos sana, nos libera, nos rescata, nos vuelve a dar la vida para amar, nos abre a los prójimos, nos une en la familia. Bendito seas, Jesús. Te damos gracias por las maravillas que haces. Te damos gracias por tu presencia viva, pan bajado del cielo. Bendito seas por siempre, pan de vida eterna, pan del cielo. Alabado, alabado sea. Podríamos, si tu corazón te mueve, aplaudamos al amor de los amores. Gracias, Jesús. Bendito sea. Gracias por haber derramado tu amor en esta noche. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A ti sea la gloria y el poder. Bendito, bendito, bendito sea. Gloria a ti, Señor. Vamos a pedir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a poner nuestra mano en el corazón. Y le vamos a pedir al Señor que derrame su gracia en nuestros corazones y nos dé el don de dar testimonio. Para su gloria y alabanza. Que no brillemos nosotros, sino tú, Señor. Danos esa gracia de poder dar testimonio, dar el testimonio de tu obra salvadora. Gracias, Jesús. Vamos a compartir hoy este momento de dar testimonio para la gloria de Dios. El que sienta en su corazón lo que el Señor le haya mostrado en esta noche, se puede levantar y tomar el micrófono, todo suyo, para contar y compartir lo que el Señor ha hecho esta noche. El Señor en esta noche creo que nos ha regalado muchas cosas bonitas a todos, ¿no? Sobre todo ha bendecido mucho nuestros corazones. ¿Alguien sintió que su corazón les quería estallar? ¿Sí? A ver, levante la mano para los... Bastantes, ¿no? Gloria a Dios. Eso es porque el Señor está pasando. Y ese estallido es la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que nuestro corazón parece que va a saltar de la alegría de sentir su presencia. ¿Alguien sintió ganas de llorar? ¿Sí? Muchos han llorado y gloria a Dios. Qué hermoso que el Señor pase y podamos sentir esto, ¿no? De llorar, de sentirnos nada quizá, o sentir el dolor de nuestros pecados, o sentir, qué sé yo, la presencia de Él tan grande que nos hace llorar, ¿no? Nos hace sentir realmente que Él está vivo. La verdad es la cuarta vez, pero la tercera vez que me quedo en la adoración,
y le doy gracias a Dios, porque Dios ha querido que yo venga para sanarme. Tengo unos amigos que ellos son los que me han traído acá. Y durante la semana, lo que más espero es el sábado para venir. Porque le doy gracias a Dios. Le agradezco. Porque siento que me está sanando. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo quiero dar gracias a Dios por haberme permitido estar acá y por haberme hecho instrumento de su amor, por poder ayudar a mi hermana, que hace muchísimo estaba atormentada, vivía atormentada y no sabíamos qué le pasaba. Clínicamente está sana, está bien, pero ella no tenía paz en ningún momento. Y esto hará 8, 10 años, no sé, ya perdí el tiempo, noción del tiempo, que siempre la veía mal. Visitó a todos los profesionales habidos y por haber, y bueno, nada, se la trató por problemas nerviosos. Y llegó hasta doparse, a tomar tantas pastillas que estaban enfermando su organismo. Y bueno, porque yo soy una católica activa, he sentido la palabra, la llamada de Dios. Mejor dicho, el Señor me puso otra persona como instrumento para que yo pueda venir. El momento en que esa persona habló conmigo, yo inmediatamente pensé en mi hermana, por una gracia que ella ha recibido. Entonces, la traje. Esta es la tercera vez que vengo. Está haciendo obras maravillosas en ella. Está recuperando esa paz. De a poco, día a día, estoy en contacto con ella por teléfono y preguntando cómo se siente. Y hay mucha mejoría en ella. Yo les agradezco a todos el grupo de oración de acá de esta parroquia, que nos han ayudado tanto, que nos han apoyado, que han rogado, han orado tanto al lado mío por ella, y a todos ustedes, hermanos, que están acá, que por obra y gracia de Dios están acá. Y yo le agradezco a Dios, porque estando más hermanos tenemos más fuerza, la oración tiene más fuerza para que podamos recibir una sanación. Y yo, la verdad, que es primera vez que puedo ver cómo estaba de mal mi hermana. Nunca tuve la oportunidad de estar en un momento así, y hoy ya ha sido algo que como es que ha desbordado mi corazón. Estoy tan agradecida, estoy tan fortalecida espiritualmente que no la voy a abandonar nunca hasta que no la vea sana. Yo sé que el Señor me la va a curar. Te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Y todo eso para quién? Para la gloria de Dios, nada más. Gracias al grupo de oración, no, gracias a Dios, que mueve a los hermanos a orar y acompañar y hacer toda esta obra, ¿no? Es la gracia pura de Dios, nada más. Para nosotros, nada. Buenas noches.
simplemente le quería agradecer a nuestro Señor por lo que ha obrado en mí esta noche. Tengo un pequeño problema en el costado izquierdo, un tumor benigno, y lo sentí. Sentí que trabajó en mí. Y bueno, comenzamos a solucionar. Gracias a Dios de la Virgen. Y también por mi bebé. Tuvimos una muy buena noticia durante la semana. Y también mataron muy bien con la bendición de nuestro Señor y de la Virgen María. Vamos. Gracias, gracias Señor. Bendito sea. Gloria. ¿Qué les parece si le voy a pedir a mi querida sobrina que hagamos un cantito que dice así, que le digamos de corazón al Señor en esta noche para terminar este momento de adoración? Te doy gracias, Jesús. Te doy. Dice que había preparado el mismo canto. Gracias, Señor. Le demos gracias a Él. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu obra. Por haberme encontrado. Gracias, Jesús, porque me has encontrado. Por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero hoy te he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha gigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado. Y nos encontramos el próximo sábado para adorar y alabar a nuestro Dios. Y gracias por acompañarnos a adorar a nuestro buen pastor.